Y Suga va a París para el desfile de Valentino. Como sus otros compañeros estuvieron viajando a París, específicamente Jimmy y J. Hop, ahora Suga fue visto en el aeropuerto de Incheon hace más de 10 horas, a la hora que es grabado este video, en un vuelo que iba a París. Esto para ir a Valentino Le Club Couture, de la marca de la cual es embajador. Su look obviamente tenía que ser Valentino. De pies a cabeza, llevando una sudadera y pans deportivos de diferentes tonalidades de café, añadiendo un abrigador gorro gris. Además, llevaba su cabello aún más largo y un cubrebocas. Jongi también compartió una selfie en el interior del avión, listo para despegar y viajar a Francia. Se espera que dentro de un par de horas se notifique que el idol aterrice en el aeropuerto de París. El desfile Valentino Le Club Couture al que asistirá Suga de BTS será este 25 de enero a las 9:30 p.m. de París. El desfile podría verse en línea a través del canal oficial de Valentino. Estos son los horarios en el que podrás verlo en América Latina: 25 de enero, 2:30 p.m. en México, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Guatemala y El Salvador. 3:30 p.m. en Colombia, Perú, Ecuador, Cuba y Panamá. 4:30 p.m. Puerto Rico, Bolivia, Venezuela y República Dominicana. A las 5:30 p.m. en Argentina, Brasil y Chile. ¿Y qué dramas recomendados por J-Hope de BTS que amará ARMY? 1. Crash Landing on You. Este es el favorito de Hobby. Y es de una historia de una mujer que después de un accidente en planeador queda atrapada en Corea del Norte y con la ayuda de un soldado intenta salir del país y regresa a Corea del Sur sin tener idea de que comenzaría a formarse un lazo especial, un romance lleno de risas, acción y lágrimas y tiene un total de 16 capítulos. Lo puedes encontrar en Netflix en español como aterrizaje de emergencia en tu corazón. Aparte de que la pareja en la vida real se casó oficialmente. 2. de Camelia Blooms. Si lo que amas es las historias de amor, este drama es para ti. Su historia cuenta la historia de una dueña de un bar llamado Camelia, quien conoce a tres hombres completamente distintos: uno que representa un hombre bueno, uno malo y uno regular. Su vida cambiará y estará lleno de aprendizajes con cada uno de estos tres hombres. Peinet, aunque este no es un drama, esta película fue recomendada por J. Hope. ¿Cómo sería una historia de amor entre un hombre que no siente dolor y una mujer que siente todo con mayor fuerza? La historia habla sobre un hombre que de pequeño perdió a su familia en un accidente y la culpa de haber provocado el accidente de sus padres hizo que comenzara a dejar de sentir dolor y decidiera trabajar Teniendo peleas callejeras. Todo cambia cuando conoce a una chica que perdió a sus padres también y que, por una rara enfermedad, logra sentir mayor dolor. Esta la puedes ver a través de YouTube. Y Kid Shiny lanza un nuevo teaser. El 25 de enero, Kid dejó caer la foto teaser del logo en movimiento y actualizó el perfil y el banner en sus cuentas de social media. El logo tiene un diseño retro sobre un fondo azul eléctrico. Según el teaser lanzado ese día, Killer se lanzará el 13 de febrero, hora coreana. Y V termina su transmisión en vivo y las ARMY piensan que se debe a Jungkook. Sabemos la amistad que tienen estos idols y los dos también recientemente mostraron inesperadamente su amistad. Después de que Vi sorprendiera a Army con una transmisión en vivo en Weavers, el 24 de enero, hora coreana, Vi de BTS sorprendió a los fans cuando de repente comenzó una transmisión en vivo y mostró sus imágenes descaradas para que todos las admiraran. En la primera transmisión, Vi saludó a los fanáticos y se divirtió con los filtros. Después de unos minutos, Army... Escuchó a alguien cantando de fondo y unos segundos después, Bee rápidamente apagó la transmisión. Army conoce a BTS por dentro y por fuera. Tan pronto como terminó la primera transmisión, los Army acudieron a las redes para afirmar que la voz que habían escuchado en realidad pertenecía a Jungkook. Poco después, Bee regresó a Weavers y comenzó una segunda transmisión. Por suerte, Army se preguntaba por qué Bee había apagado repentinamente la transmisión. Parece que sus pensamientos iniciales sobre Jungkook podrían no haber estado del todo equivocados. Vi explicó que estaba jugando con sus amigos y que estaba con Jungkook y agregó que no creía que no debería estar en la transmisión si estaba jugando, así que fue a apagarla. Cuando terminó, Vi aparentemente había confirmado la creencia de Army de que se podía escuchar a Jungkook cantando de fondo, ya sea para decirle a Jungkook que estaba en vivo para que se diera cuenta o que Jungkook le había recordado que apagar el juego hizo que los corazones de ARMY se derritieran. Incluso cuando los miembros de BTS no estaban haciendo horario o música, demuestran que definitivamente son amigos cercanos. Y de BTS impacta a los internautas con sus sorprendentes imágenes en Weavers Live, Vi antes de su debut siempre ha llamado la atención por sus efectos visuales. A pesar de su belleza durante los horarios, bien ha impresionado constantemente a los fans con sus imágenes más naturales, especialmente cuando no usa maquillaje. Teniendo en cuenta lo cómodo que debe sentirse con Army, no es raro que Vi haga transmisiones en vivo y comparta contenido con los fans donde está desnudo. Recientemente el idol llamó la atención Después de sorprender a todos con sus deslumbrantes fotos sin maquillaje, el 24 de enero Vi sorprendió a los fans cuando fue a Weavers para un en vivo. Al principio fueron solo poco más de dos minutos el idol saludando a los fans y luego probando algunas de las características de la plataforma. Afortunadamente después de que muchos ARMY pensaran que se había esfumado y se habían perdido la breve transmisión de Weavers, Volvió y habló sobre todo desde jugar con Jungkook, lo que estaba haciendo e incluso emocionando a los Army, hablando de Jin a lo largo del directo, junto con el hecho de que estaba haciendo la transmisión desde lo que parecía ser una cómoda habitación, impactó a todos pensando que el idol realmente exudaba vibraciones de novio. Aparte de lo increíble que era tener a Vi haciendo una transmisión. Los Army no pudieron superar las imágenes descaradas de Bee durante el en vivo. Bee explicó que solo se estaba relajando y que estaba claro que el idol no tenía maquillaje, pero se veía tan guapo como siempre. En las redes, los fans no podían dejar de hablar sobre las imágenes de Vi en todo momento, elogiando al idol por su belleza. No es la primera vez que Bee sorprende a los fans durante las transmisiones en vivo. En noviembre del 2022, Bee realizó un V Live. Perdón, Weavers en vivo de 6 minutos y una vez más no estaba usando maquillaje, lo que tenía Army colapsadas. Los Army están impactados por cómo se ve el idol sin maquillaje, deslumbrante como siempre y lo que aún es más impactante demuestra que es seguro de sí mismo y no necesita el maquillaje para sentirse relajado, tranquilo, seguro y amándose a sí mismo tal y como es. ¿O tú qué opinas?